Príncipe de Asturias, que ahora, como sabéis, se llaman Premios Princesa de Asturias. El año que viene, el Premio de la Concordia a la afición del Madrid y del Atleti por el comportamiento que han tenido tanto en Lisboa como en Milán. Que eso es algo insólito entre las aficiones, no ya de equipos en España, sino de cualquier lugar. Yo imagino lo que puede ser un Boca Junior River Plate, lo que puede ser un Inter contra el Milán. En ciudades ajenas a su propio país han dado una muestra de educación y de cortesía y de saber estar increíble. O sea, creo que es el premio, pero a la Concordia no hay otro mejor. Se me han puesto los pelos de punta. Es mi petición. Yo me sumo a esa petición, Petón. Naturalmente que me sumo a esa petición y además nadie le quitará la gloria a este programa de haber sido el escenario, la palanca desde la que alguien brillante, porque solo alguien brillante puede tener tan brillante idea, propuso un día que ese premio que ya han ganado de la Concordia las dos aficiones se haga efectivo con un galardón que no le darán nunca, pero que merece siempre. Juanma. Yo me sumo a la petición, por supuesto. Si alguien puede hacerla además, bueno, puede hacerla creo que todo el mundo, pero cuanto mayor sea el prestigio de la persona que lo propone, la iniciativa tendrá más enjundia. Yo creo que, hombre, José es Luis... Es que yo te voy a decir una cosa. Somos todos nosotros. Le hemos dado en este programa muchísima importancia antes y después. ¿Os acordáis? Porque teníamos algo de miedo, yo lo reconozco, antes de Lisboa, oye, por favor, van a ir familias en los propios coches, uno del Madrid, otro del Atleti, que salga todo bien, y estuvimos 2 semanas, ¿te acuerdas, Petrón? Pero contamos la historia de Ricardo Darín, no sé si lo recuerdas. Sí, contamos todo. Sí. Pero eso ya fue en esta, en Lisboa, antes de Lisboa, estuvimos 15 días, además diciéndolo, si aquí estamos Petón y Juanma, García y Luis Herrero, uno del Atleti, otro del Madrid, está Heredero, Juan Pablo, Dani, y está, ¿por qué no puede Juanma ser? Juanma no estaba entonces, afortunadamente. En el último, está empezando y es a verdad enturbiar. Que este programa sí se le ha dado mucha importancia antes, durante y después, y yo creo que es de reconocer, oye, que es un ejemplo, es de algo que podemos presumir los españoles. Sobre todo como y está no hay el mundo, muchas cosas en el mundo ahora para estar presumiendo. Como está el mundo de complicado. No, la diferencia entre esas dos aficiones señoriales en el comportamiento, generosas con el otro siempre, es lo mejor, lo más grande, a veces se obtiene ya no solo si las mides, que es enorme, sino las comparas. Entonces, unos supuestos aficionados al fútbol han ido, porque me imagino que serán aficionados al fútbol. No, además, no. Yo creo que no tiene que ver. Yo creo que no tiene nada que ver. Si te vas a referir a los incidentes que ha habido en Barcelona. Sí, me voy a referir, porque esos tíos enmascaran también el fútbol. Uno de ellos, ya te voy a decir que sí tiene que ver, porque uno de ellos pidió, se destacó en una campaña en Facebook a favor de que le dejaran entrar a él con la estelada en el Calderón. Pero lo que yo digo es que estos que son... Sí. Que estos... Y arrastrado por el tiro. No. Eso no es que sea de recibo. Es uno de los disparates. No, pero lo que dice Petón es que son aficionados. Yo lo que digo es que utilizan el fútbol como excusa para... Sí, pero ¿por qué en el Atlético en el Real Madrid no hay elementos así tan evidentes? Quiero decir... Hemos visto broncas entre ultras de uno y otro equipo. Los hay, pero seguro, que a la gente normal... A la gente normal nosotros no hemos visto que normalmente. No. Pues por eso. Tiene mucho mérito en la previa. Oficialmente, Fútbol es Radio y es Radio se suman a la petición de... No, este programa, que la petición lo haga este programa. La petición la hace este programa, la idea cada uno tiene su padre y su madre. A ver si hay más suerte, porque yo durante 5 años pedí que le dieran el premio, entonces era Príncipe de Asturias, Alfredo Di Stéfano, y nunca lo conseguí, mandándolas por escrito y eso. Entonces que sea este programa, lo hiciste Fútbol del Radio, cuando yo era jurado, era jurado de las artes, pero sí entró en la terna, ¿no? Nunca consiguió el premio Di Stéfano. No lo ha conseguido, pero siempre entra en los... No estuvo nada, ni en la terna, nada, no, yo creo que no. Sí, tampoco hizo méritos Di Stéfano pero no ya por jugador, sino porque los tiempos que vivimos son herencia de Alfredo Di Stéfano. La gente empezó a viajar de país a país gracias a aquel Madrid y a Di Stéfano. La gente empezó a llevar ropa deportiva, cosa que no se usaba en esa época. Es decir, transformó el fútbol que había en una modernidad que es a la que estamos llegando ahora, que tampoco ya tiene nada que ver con el fútbol de hace 15 o 20 años. Alfredo Di Stéfano
hizo algo muy importante, y es que quería tanto el triunfo que al final consiguió que el triunfo le quisiera a él y a sus herederos. Sí, sí. Uh-huh. Pero esto sobre no es fácil. Qué bonito, sobre la, qué bonito la... que un Atlético de toda la vida como es García, pero sobre todo amante del fútbol, sea el que pidió durante 5 años el premio Príncipe de Asturias para Di Stéfano. Es que no tiene, más importante lo ganado. No tiene que ver, eso habla de la generosidad y de la grandeza de José Luis, pero no tiene que ver, porque antiguamente, ya lo hemos dicho, había... Yo el otro día me encontré por la calle a un señor que se dirigió muy amablemente a mí y me dijo, yo soy socio o era socio de los dos equipos. Yo era socio del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Se daba mucho. Ahora ya no se da. Yo soy socio infantil hasta el año 60. Ya no se da. Pero sobre eso que decías, tan importante como que en la previa no haya sido sucedido nada, ni durante el partido tampoco, es en el postpartido. No se ha sabido, por lo menos yo no tengo conocimiento de que haya habido campo un solo incidente, ni en los días, nada, ni en la semana posterior. Es decir, bueno, ha habido uno que ha ganado, se sabía que uno de los dos tenía que ganar, ha habido otro que ha perdido. Yo creo que el que ha ganado ha sabido ganar y el que ha perdido ha sabido perder. No, pero además de las circunstancias que se dan, que tú ves un Boca-River, como decía antes, porque ha citado ese partido Dieter, en el que uno de los dos equipos gana una final con un gol en fuera de juego, lo digo tal cual, y se monta un pollo que es escandaloso. Aquí, mira, macho, esto ha sucedido en el campo, el Menda se ha equivocado. Pues, y déjame, ya que estamos en demostrar grandezas de unos y de otros, déjame que te diga que a eso, ¿sabes quién ha contribuido? Los jugadores del Atlético de Madrid, que cuando perdieron en Lisboa dieron un ejemplo. Un ejemplo, sí, señor. Gaby a los 15 segundos, es decir, no, el ganador es este. Y nuestra felicitación, y es de justicia. Y en este partido, las polémicas que se han montado después, que es lógico, en los programas y en los piques y tal, y en este partido, ninguno de los jugadores del Atlético de Madrid, que es mucho más fácil saber ganar que saber perder, ojo, ¿eh? Es mucho más fácil saber ganar que saber perder. Es mucho más fácil, y sin embargo, a veces, el pecado es más grande cuando no ganas bien, cuando no sabes ganar, cuando no demuestras elegancia en la victoria. Sí, pero de todas maneras, la salida, después de la entrega, que se quedó prácticamente el 75% del estadio, cuando salíamos, unos hacia los autobuses, que además con el retraso que suponía que en Malpensa los aviones estaban preparados una hora antes para la salida, pero con la prórroga, bueno, la salida era totalmente hermanados, no te digo yo abrazados, pero sí juntos. Y además, con un gran respeto del vencedor al perdedor. Sí. Eso es lo que yo vi. Sí. Tener respeto, como decía, joder, de alguna manera podía haber sido esto al revés. Si falla el penalti este, lo mete el otro. O sea, que aquí vamos a entender que ha sido una final extraordinaria, ¿no? En la Eurocopa de Francia no están preocupados ya por las aficiones, joder, desgraciadamente, sino porque se sabía que era objetivo de los terroristas. Y han pillado a un ciudadano francés en Ucrania, con 125 kilos de dinamita y un lanzacohetes y Kalashnikov. Y que tenía planes para atentar en 15 sitios en la Eurocopa. O sea, yo creo que supongo que era en las 15 sedes. Esto, o sea, es lo que me quitaron a mí. Un bolígrafo. Este. No, este bolígrafo. Esto. ¿Y te lo devolvieron? No, lo tiraron. Pero fíjate uno que estaba detrás, como... Es que ese bolígrafo tiene una malísima pinta. Como 20... Es un bolígrafo de color... Es un rotulador. Naranja proyectil. De color naranja proyectil. Los gritos llegaban desde 20 posiciones más atrás de la mía, que era una Montblanc. Que decía, ¿qué es una Montblanc? En español. Es una Montblanc, ¿cómo me la va a tirar? Y joder, ahí le tiraron. Y con más razón, ¿quién viene a un partido así con una Montblanc? Sospechoso. Todo. Pues fíjate lo que va a ser para entrar en París, lo que va a ser esto. Tú fíjate cómo. Bueno, espero que sea eso, muy eso utilizado. Oye, pero es así. Puede ser un arma. Se quiere ir con estas condiciones. Y si no, se queda en casa y lo ve para la tele. Oye, perdona. Las mochilas, no, vea, las mochilas eran como 2 minutos y medio. Oye, vamos a dar una buena noticia. De reloj. Boom. Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué me dices? Hombre. No tendrá que ver con el Pipa. Hombre. Tiene que ver con que Juan Pablo Polvorinos está muy cerca de desdoblar su corazón. No puede ser. Yo tampoco lo creo. El Pipa es uno de los candidatos. Sí. Yo creo que está en igualdad de condiciones que otros. Yo vi ayer a otro candidato, a Cavani. No, al uruguayo. A Cavani. A Cavani, jugó muy bien. El partido de ayer, no sé si lo viste, yo lo vi en directo, fue extraordinario. Con unas alternativas increíbles. Lo único que empezó, que se quedaron desconcertados
los jugadores, y fíjate, en Uruguay, ¿qué es eso? Y ahora el himno de Chile. De Uruguay. De Chile. Y empieza a sonar el himno, que no es el de Uruguay, que yo lo conozco, y las caras de estos decían, es Estados Unidos, ¿no? Pero fueron muy, muy educados, porque tenían que haber hecho. Yo creo que les tocaron el de Chile, creo. Pero les tocaron el de Chile. Sí, la sede, la sede. No, era de Yankee, quiero decir que. Phoenix, Arizona, donde murió Cassius Clay. Fíjate, nosotros hemos visto a la selección española salir. De tenis en Australia, era la Copa Davis, el himno de Riego. No había ninguno que dijera a violín, sacara mandíbula hacia adelante y firme, dijera: soldados, la patria nos llama la lid, juremos por ella vencer o morir. Pero que no puede ser más bonita esa letra del himno de Riego, ¿no? Entonces, escucha, por lo menos lo canta. Pero probablemente fuera porque ellos no estuvieran convencidos del todo que, tal y como está España ahora mismo, ese no fuera también su himno. O sea, bueno, dijeran, yo lo hubiera cantado. ¿Y si este es también el himno de España? Lo que pasa es que ellos no sabían lo que estaba sonando. Claro, no tenían ni idea. Lo raro es que a un español le pongan bien el himno, porque Higuaín, a contador. Contador en Dinamarca, ¿no? Sí, a contador en Dinamarca. Pero un segundo. Me está encantando esta cortina de humo. Higuaín al Atlético de Madrid. Yo digo que es uno de los candidatos. Acércate un pelín el micrófono. Digo que es verdad. Sí. Que el Atlético de Madrid está atacando en esa dirección, como está atacando. Es verdad también lo de Álvaro Morata. Pero un segundo, cuando el otro día dijiste: hay un candidato que no me sacaréis ni arrancando las tiras, era Álvaro Morata. Es que me acordé de ti cuando salió, dije: qué tío el petón, que lo sabía. Sí. No ha dicho nada. Sí, pero Morata, era Álvaro Morata. Es del Madrid, es propiedad del Madrid. Le queda un año, me parece, de contrato con el Madrid, ¿no? Sí, pero le quedaría ahora. No, o sea, Morata ahora mismo es de la Juve. Sí, es de la Juve, si el Madrid, pero el Madrid quiere ejercer la opción de recompra, tiene que soltar 30 kilos. Lo puede hacer todavía porque hay ese contrato. De todas formas, el jueves por la noche nos decía Sergio Valentín, claro, si tú pagas 30 kilos, tú tienes que recibir bastante más del dinero que estás pagando por la operación. No sé, es como si el contrato de igual lo sabes tú, Juanma, el contrato de Morata, si la Juve recibe los 30 millones de recompra, se prolonga automáticamente el que tenía antes Morata y entonces son 2 años más, o sea, es un año más, un año más de contrato. Eso no lo sé. O hacen un nuevo contrato que ya estaba prefijado. Eso no lo sé. Todo más que yo, si fuera Morata, por supuesto, no jugaría en el Real Madrid. Por supuesto. Depende si hay De ningún modo, de ningún modo. O sea, con Benzema. Depende si hay alguna salida. Con Benzema, en estado de libertad absoluta. Si no hay ninguna contingencia judicial. No, digo con la realidad. Sí. Con la actual realidad, yo, si fuera Morata, no jugaría en el Real Madrid. Yo, si se mantiene la BBC, tampoco me quedaría. Bueno, entonces, si viene Lewandowski, ¿qué pasa? Es que yo creo que Lewandowski no va a venir. ¿Qué posiciones va a fichar el Madrid? No lo sé, yo creo que Zidane está enamorado de Pogba, como cualquiera que tenga ojos en la cara, y además me parece, salvo mejor criterio tuyo, vuestro, a mí me parece maravilloso. Es un jugador que le vendría muy bien al Real Madrid. ¿Por qué le vendría muy bien? Pues porque yo creo que sería un sustituto para... O Casemiro, un sustituto de Pogba. No, sería un sustituto. Sería un sustituto de Kroos. Nada que ver. Sería un sustituto de Kroos. Sí, sería Casemiro. Pogba es un llegador que tiene que jugar... Que tiene que jugar pisando el área constantemente, porque si no, no es feliz. Él no va a venir a jugar de medio centro porque no es medio centro ni quiere jugar de medio centro. Otra cosa es que con sus condiciones extraordinarias pueda jugar de medio centro y tuviera un perfil ideal con ese físico. Yo creo que eso es desaprovechar a un tipo que llega al área. Que llega tanto. Es que ese son 10 goles como Casemiro, mínimo. Modric y Pogba, Casemiro, Kroos y Pogba. El otro día el amistoso. Creo que le vendría bien. Sí. Es mucho mejor ahora él que Kroos. Hubo un amistoso el otro día de Francia-Camerún que Pogba estuvo muy bien. Le dio un pase a Giroud. Un pase impresionante. El pase que Giroud fue, tuvo que parar. Y el campo oye, que ayer, llena. Ayer, durante la transmisión del el partido de México-Uruguay, dijo Maldini que habría un jugador que él conocía muy joven, mexicano y tal, y salió en el segundo tiempo extraordinario. Un chico, pero muy joven, como de menos de 20 años, mexicano. Que, por cierto, salió muy poco también aquel que jugó en el Atleti, Raúl. Raúl García. Raúl Jiménez. Y estuvo muy bien ahora el partido. Cuando se quedó con 10 todo el segundo tiempo Uruguay, fue a por el partido y tuvo como media ocasión de goles increíbles. Y el gol que le birlaron a ¿quién era el rival de Brasil? Ecuador. ¿A Ecuador? Sí. Yo creo que no sale la pelota. No sale el balón y se la mete el portero. O sea, balón ahora, y entra dentro clarísimamente. Brasil lleva tiempo en una crisis. Lleva tiempo desde que está Dunga. Tiempo en crisis y dando picotazos. Mucho antes de Dunga. Desde que se puso lo de los medios centros. Con Dunga, Tele Santana, el doble pivote y aquellas historias.
se carga el fútbol de Brasil, que era imaginativo, que tiene jugadores para hacerlo. Sí. Es verdad que Tele Santana decía, bueno, Tele Santana, para reír a luego todos estos entrenadores que ha habido. Vamos a ver, nuestro equipo, cuando los delanteros que son tan buenos, un poco lo que le pasaba al Madrid y le sigue pasando todavía de cuando en cuando, los delanteros son tan buenos que reciben la pelota y los demás se quedan mirando a ver qué hacen los delanteros. Entonces, el equipo no acompaña, nunca está junto. Le guindan la pelota a los delanteros y los otros pueden avanzar 25 metros pensando tranquilamente, lo cual es horrible para el equipo porque hay jugadores por ahí sueltos y tal. No, 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 no te cojo ahora. Luego. Morata, no te cojo ahora, Álvaro. Dile. Sí. Díselo directamente. Se lo voy a decir. Brasil tiene ese problema y no se puede corregir en un campeonato. Brasil tiene un lastre para bastante tiempo. Pero así le he visto yo ganar el Mundial. No. Con todos aquellos. Lo que pasa es que tenía Bebeto y Romario. Sí. Ah, joder. Pero ya, pero en Estados Unidos. ¿Cómo que no? No, José, porque. ¿Quién estaba? Dunga, Mario Silva. No. Mauro Silva estaba en el centro del campo. Que era extraordinario. Y Martín, extraordinario. Tiene razón. Tiene razón, García. El problema. El problema. De trabajadores. No oso a quitarte en este asunto la razón, Petón, pero. En lo que es el espíritu, que los otros se han quedado con eso, no. Es pongo a dos tipos en el centro del campo que sean tal, lo que pasa es que eran muy buenos. No, y ahora, que no, que no, claro. Que el secreto de aquel equipo, Mauro Silva, Mazinho, fíjate los que eran, todos extraordinarios, los dos, es que no la perdían nunca. Claro, pero. Y eso, no, pero, eran los mejores medios dentros del mundo. Claro, pero era defensivo, sí, pero, ¿no? No era defensivo, Omar, no era defensivo. Final, 0-0, penaltis. Semifinal, 1-0 a Suecia de milagro. Y mate un gol. ¿Y antes? No. ¿Cómo que no, el máximo goleador del campeonato fue Bebeto. Es decir, digo, el que tenían a Romario y Bebeto. Y ahora tienen a Neymar y a Rocha. Pero el esquema es el mismo. Lo que pasa es que, equipo defensivo. Lo que pasa es que tú puedes tener un equipo así con las superestrellas que tenían ellos, que tenían unos mediocentros y ahora son. Y laterales, que es que entonces jugaban. Claro, Capó, laterales de vuelo tenían entonces con esos dos mediocentros extraordinarios que digo, no la perdían nunca. Laterales de vuelo los tiene ahora con Alves y con Felipe Luis, son los mismos. Claro, pero no juegan con tres como jugaban. No, hombre, pero que te digo yo. Que la idea de jugar ya defensivo y amarrar ya viene de hace entonces, más de 30 años. Los laterales de Brasil jugaban de medio campo para adelante, eran extremos. Sí, señor. Ahora los laterales de Brasil tienen que defender y por eso sus incursiones son mucho menores y tú tenías goleadores como Cafú, como Neliño, como Francisco Mariño, jugadores que llegaban y marcaban gol. O Maicon también después. Oye, Cafú y Leonardo, ¿no? Si no me equivoco, en ese Mundial de Estados Unidos, luego, Cafú y Leonardo. Luego vamos a hablar de otra selección que también nos pide en ese Mundial estaba el famoso Ronaldo y no jugó ni un minuto. Bueno, tenía 17 años. Era muy joven. 17 años y era un genio, porque dos meses después empezó a meter goles sin parar en Bélgica. Es que y en Holanda. Es que, claro. Pero un ratito, digo yo, podía haber jugado. Un ratito. Le pasó como... Hombre, por Dios. Era un equipo ultra... Se arrepiente. Ultra defensivo era aquel equipo. Como con Pelé, que tampoco salía hasta que los viejos lo dijeron. Pero Petón, que mucha gente que está todavía con la duda. Higuaín, Atlético de Madrid, Morata, el Cholo. No, lo que digo es que. El Cholo ha fallado últimamente en. Bueno, el Cholo o el Atlético. En los fichajes de los delanteros, porque antes hablamos de Raúl Jiménez, que pinchó. El que lo habéis mandado a China este año, que es Jackson Martínez, que tampoco. El de Villarreal. Vieto, que tampoco. Todavía está por confirmar que siga el Cholo. Bueno, sí, Mandzukic tampoco. Bueno, no, es que no sé. Bueno, él no lo ha confirmado. Es una precisión que hay que hacer, pero todo parece indicar que el Cholo va a seguir. Sí, pero el Cholo quiere un delantero. El Atlético Madrid tiene fichado a Gaitán. Sí. El Atlético Madrid tiene fichado a Jota. Me parece que es el extremo izquierda este que estaba jugando en Portugal también. Uh-huh. No me acuerdo qué equipo, si era Sporting de Braga, Vitor Guimarães. Me parece que Braga, ¿qué situación está ese lateral que yo me fío mucho de ti, como sabes, y que decías que era fantástico, que está fuera, que es Manquillo? ¿Dónde está? A Juan la situación, Vítor, digo. Ya jugó la final. Pero es del Atlético. Muy bueno ese chico. Puede volver ese chico al Atlético. Y ha jugado algo muy interesante para el Atlético, la mitad de los partidos de lateral izquierdo. Sí, lo verdad. Cual es muy importante. Muy buen jugador. También. Pero puede volver o no. Más que Manquillo, repescar a Camacho. No puede repescarlo si no es pagando un contrato, pagando un traspaso normal y corriente, porque ahora pertenece con todos los derechos al Málaga. Y el Málaga pide una pasta porque Camacho es el alma de ese equipo y de cualquier otro al que vaya. Pues eso, a mí me parece igual que a ti, igual, Camacho es un mediocentro espectacular. Espectacular, vamos, ese es el tener el nuevo Gavi. Ahora, cuando vino el Zaragoza, y con 27 años. Me parece que si el proyecto del Atleti pasa por hacer grandes fichajes, debe fijarse también en gente de centro campo como
Pero ¿en qué os vais a gastar los 180 millones? Porque ya sabes que es del trío económico el Atleti, ¿no, Juanpa? No. 180 millones en ingresos. ¿Solamente? Así. ¿Solo? Así, 180. Pero eso no. Trío económico. No, trío económico. Trío y los tres norteamericanos, que es mi amigo Joaquín Carbonell, el cantautor, que ha hecho un trío que va por Aragón haciendo bolos, que se llama Los Tres Norteamericanos, que canta canciones muy interesantes. ¿A qué delantero vais a fichar, Petón? Y hoy te lo sacamos arrancándote la piel a tiras. Yo fichaba a Cavani. ¿Y yo? ¿Lo de Ibrahimovic? Cavani es un tronco, hombre. Cavani es el más plural. Cavani te puede jugar de interior. Un tronco. Te puede jugar interior. De extremo abierto, como ha jugado siempre en Uruguay, porque ha tenido la mala fortuna de contar con Forlán delante y ahora con Luis Suárez. Luis Suárez no está jugando y está jugando Cavani de delantero centro porque... Juega como Raúl García, como prolonga de cabeza. Ayer, español. Es como Raúl García, ¡boom! Los prolonga de maravilla. Y lo de Ibra, es que se ha hablado, pero Ibra es muy mayor ya, hombre. ¡Qué broma, qué broma! ¿Qué años tiene? ¿35 ya? Con el Cholo. ¡Qué broma! No. Ibra de portero. ¡Baja tronqui! Sí, yo por eso que no. No lo veo. He visto un vídeo, no sé en qué partido ha sido, pero no sé si lo habréis visto por Twitter, en el que se ve es a la salida de un partido con los típicos niños que te ponen la manita. Increíble. Y entonces Ibrahimovic, que sale el primero, lógicamente, tiene a un niño de la manita. Entonces hay un venerable anciano a su vera del niño que, sin que aparentemente Ibrahimovic se dé cuenta, pone al que está detrás por delante y al que está por delante le pasa atrás. ¿Le quita al niño? Le quita al niño. Y entonces Ibrahimovic hace así y dice, pum, pone al niño otra vez delante. Es increíble. Y le dice, no. A mí no niño, me toca. El niño que está delante. El abuelo que quería colar a. Y luego empieza a hacer ejercicios de calentamiento, les apoya en el hombro y le sonríe al niño. Y le hace así en la cabeza una cara antoña. Que no la querían, colar. Eso es Ibrahimovic. Sí, señor. Que, sí, pero Petón, que no tienen culpa ninguno Petón, de los dos niños. Abuelo, claro. ¿A quién fichabas tú y a quién va a fichar el Atleti? A mí me gusta Cavani por eso mismo, porque es compatible con. Pero te gusta también Morata, ¿no? Porque ya empiezas a enredar que a no puedes estar en el Madrid. Me gustan los cuatro mucho. Es que Ibra... me gusta mucho. ¿Y el cuarto cuál es? Vaca. Yo particularmente creo que por el carácter, el temperamento que tiene y el espíritu de sacrificio que pone sobre el campo, Higuaín sería un gran fichaje para el Atlético de Madrid. Que tú quieres a tu Higuaín para el Atlético. Pero te voy a decir otra cosa. A ver. Higuaín tiene sitio en el Real Madrid si es por delante de algún otro delantero que no ha sido mencionado en los últimos 10 días. Bueno. Ni en la final de Champions ni después de ello. Juanma, por favor, dile algo porque la alergia... Ni se hablará tampoco. Mira, ni se hablará tampoco, por supuesto, de ese personaje... abyecto y siniestro, con causas pendientes en Francia, que no ha aparecido por la final de la Champions. Se te está yendo la mano, Juan Pablo, se te está yendo la mano. Sí, abyecto y siniestro con causas pendientes. Vamos a ver, hacemos una pausa para que no te encuentres tú en una situación similar. Para los servicios médicos que atiendan a Juan Pablo Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Parece obvio, pero solo hay una manera de que nos sientan más cerca. Acercarnos. Por eso ahora Castellana Wagen, en Isla de Java 1, es su concesionario de referencia en el norte de la Comunidad de Madrid. Estamos más cerca de usted para que llegue más lejos con su Audi. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio. Estás escuchando Es Radio. Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana? Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito. Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com. Muy importante lo del sobre. Es Radio. Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.
3 y media de la tarde, 2 y media en Canarias. Estamos aquí en Fútbol Radio preocupados por la salud de Juan Pablo y también por la de Garci, porque se le está uniendo lo de la Copa América con la Eurocopa, lo va a ver todo en Movistar. Y, todo y Movistar. Claro, o sea, la familia Petón está preocupada. Garci, no me duermes. No duerme nada. Garci, bueno, échate colirio en los ojos. Vengo, el crío no me come porque está pendiente solo de yo vengo los hoy con uno. Hay que comer. Con falta de sueño. Yo vengo con falta de sueño porque vi la NBA. Sí. ¿Cómo queda la NBA? Ganó Curry. 34 arriba, Warriors. Ganó Curry. Imagínate tú. Curry, por cierto, estaba a punto de doblar el brazo. Que habló muy bien de Muhammad Ali. Sí, como a Curry. Como todo el mundo. Háblame al micro, Petón, me piden, por favor. Como todo el mundo, sí, como todo el mundo. El otro día Jaime Ugarte y yo estuvimos hablando de... Y, por cierto, los médicos han columpiado. Todo lo que llegaba era que solo era una pequeña insuficiencia respiratoria, que estaba muy bien, que no había ninguna alarma, y en 24 horas ha ido. De hecho, cuando... de hecho, cuando ingresa, porque había ingresado ya muchas veces, y cuando ingresa la primera vez el jueves, la familia dice, nada, esto es una cosa protocolaria, se ha encontrado mal, pero espera... Y los mensajes que venían eran todos de optimismo. Pero ya el viernes por la noche, cuando me llama Jaime y me dice, oye, con la precaución... que tienes todo esto de Twitter y tal, estoy siguiendo perfiles que sí me dan garantía y dicen que está muy malo, que está muy malo. Y entonces yo el sábado por la mañana dije, si pasa la noche, las noches son fatídicas, si pasa la noche, sale. Pero no la pasó, desafortunadamente esto no. Esto tenía el corazón durante muchos minutos que estaba claro. Funcionando. Lo que es evidente es que no solo se ha muerto uno de los que es dudoso, es decir, el número uno de boxeadores, porque puede ser Ray Sugar Robinson, bueno, cualquiera de estos grandísimos. Es que el profeta del cambio es él, no es Marcuse ni Levi Strauss, los estructuralistas, ¿qué coño? El que cambia en Estados Unidos en los años 60 es este, pero mucho antes que los Beatles, mucho antes que los Rolling Stones. Bueno, ¿cómo? Es que es antes, él cambia eso. Es el primero que dice, la generación. ¿Qué me vais a hacer? ¿Quitarme el título? Me da igual, yo no voy a la guerra, a mí nadie me ha llamado Niger, que es como negrata, es decir, a mí me podéis hacer lo que queráis. Y empezó los golpes al sistema suyos, y empezó, bum, 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 me quitáis el título, cárcel, lo que queráis, pero yo voy a seguir. Y al final le dicen, vale, vuelve otra vez. Eso no lo había hecho nadie. Y eso, y bueno, y Malcolm X era amigo de todos estos, hombre, si es el profeta del verdadero cambio que se produce con la contracultura. Es antes de Berkeley, es antes de las drogas, antes de lo de Los Ángeles. Él es un poco. En el año 60. Él está. Si dara la medalla de oro en el 60 y tira la medalla al río, porque no le deja entrar en un bar. Pero es después del combate con Sonny Liston, y para entonces ya Kerouac y los suyos ya se habían dado dos vueltas de costa este a costa oeste. La importancia de Cassius Clay, brutal. Muhammad Ali, es extraordinaria, como dice José Luis. Es un fuera de serie en lo deportivo, un fuera de serie. Ningún boxeador, el otro día lo repetía Jaime Ugarte, y a todos los expertos, a Jorge Lera, al mismo José Luis, se lo oímos, la velocidad de un pluma. Es que no era la velocidad de un ligero, era la velocidad de pies de un pluma. Era impresionante. Esa forma de boxear diferente, esa forma de boxear tan cubana en Estados Unidos. O sea, tremendo. Yo tuve la fortuna de ser amigo de un tío que ha tirado de él hacia el cielo, que es el Pechuga San Román. Miguel San Román es el que trajo a Cassius Clay a España. ¿Qué me dices? Sí. Estuvo con él nos una semana. En Blanco en el Lujo aparece toda esa semana. Como van a un hotel de Barcelona, que es justamente al que iba siempre a Leti Madrid, ahí lo lleva Miguel. Él se acababa de casar por segunda vez, se había hecho musulmán. Su nueva era celosa, venía con la suegra y con el resto de la family. Pero él tenía sus veleidades de un tiempo en el que no era tan radicalmente musulmán y rápidamente pidió conocer... Unas señoritas. De su propio color, que no era tan fácil entonces en Barcelona. Y Miguel San Román, que tenía un apuro y estaba medio agobiado, habla con la base de Torrejón en Madrid y le dicen, no te podemos resolver nada, pero hay... ¡Ojo! Un espectáculo... ¿Dónde? De... canción americana con unas cuantas bailarinas, ¿sí? La mayor parte de ellas mulatitas y negritas de muy buen ver, que están actuando en Barcelona en el paralelo, seguro. Miguel se presentó y les dijo, me tengo un amigo que se llama Cassius, un amigo, nada. Ahora se llama Muhammad. Muhammad y tal, quisiera tener una entrevista con ustedes. Él estaba encargado de seleccionar, para no equivocarme voy a llevar dos que tienen pinta de habladoras
y parece que fuman. Con que nada, las llevó allí a la habitación de Muhammad, mejor dicho, a la suya. Él se abrió convenientemente y ahí estuvo haciendo la entrevista de trabajo Muhammad con las dos. Y al correcto. Salir les dijo a las chicas: díganme ustedes, porque estas entrevistas nosotros las pagamos. ¿Cuál es su caché? Para nosotros ha sido un honor. Para nosotras. Combate en uno, dijeron. Para nosotras. Para nosotras. Qué forma de pasar la censura del horario infantil. Mira, yo creo que el más grande boxeador de la historia ha sido Cassius Marcellus Clay. Sí. Mejor que Ali. Que Muhammad Ali. Yo creo que la gran época es él. Cuando él era rápido, como dice Petón, tenía una pegada descomunal, ¿eh? Ganchos cortos de derecha y de izquierda. Era tremendo, sí, era rápido. Luego, si tú dices, ha estado por lo menos en tres de los combates del siglo. O sea, el primer combate del siglo con Joe Frazier en el Garden, que lo pierde, estaba él. El combate del Zaire, en Zaire, en Kinshasa, estaba él. Ali Boumaye. En el del Trilla en Manila, otra vez, estaba él cuando dijo: Nico, esto ya no se puede seguir. Y Foreman también es un súper... Sí, pero todos, fijaos, está en todos los grandes En lo deportivo yo creo que hay consenso mundial, pero en lo personal y entendiendo cuál era el contexto de los negros en aquella época, hombre, en Estados Unidos. A mí hay una parte de su biografía. Martín Lutero era su amigo. Que me da un tufo muy malo. Y era la parte. Y además, fíjate, sabéis que a mí me gusta mucho. Con las panteras negras. Sí, pero sí. Fijaos que sabéis que a mí me gustan mucho los documentales. Y el otro día creo que fue Televisión Española. La dos, muy rápida, Paco Grande. Y metió dos documentales sobre los negros que se rebelaron y demás. Uno era Jesse Owens, que fue espectacular, lo mal que le tratan aquí. Hombre, en Estados Unidos después. ¿Aquí en Estados Unidos? Cuando él llegaba... Tienes un inconsciente que me preocupa. Correcto, cuando él llega aquí a Estados Unidos, aquí a Estados Unidos, porque claro, él triunfa en Berlín, le gana 4 medallas de oro a Hitler, Estados Unidos le dice a Hitler: toma y te ha ganado un negro, y cuando llega allí... la discrimina, no le hacen la película, bueno, un tal. Pues es que había mucho nazi en Estados Unidos, y pero eso le pasó a John Carlos, a esa época, Smith. Y yo de Luis, que acaba de abrir puertas y abre coches. Yo Luis no. Sí, primero. No. Yo de Luis acaba en el hotel Metro Golden Mayer de Las Vegas con unos amigos que le meten para que... No quiero repetirte, pero creo que confundes el protagonista. Luis, sí, yo Luis. De todas formas, lo que dice Dieter es interesante. Yo te digo la parte porque luego terminó mal. Él tenía... Le ayudó más Schmeling toda la última parte de su vida, Joe Louis. Joe Louis terminó muy mal, no sé si como aparcacoches, pero sí. Intentó ser luchador, y no valía. Como muchos de estos terminan muy mal. Tenía unos amigos de abrir la puerta de los coches y portero... Bueno, por cierto, acabó como matón. Metro Golding Mayer de Las Vegas. Por cierto, para boxeadores que terminan mal... Por eso digo que fue el profeta del cambio, dijo, ya está bien lo de los negros. No sé si habéis leído un libro que se llama El campeón ha vuelto. Ah, sí, ya sé. Oh, qué bueno es ese libro. Me lo he leído, me lo he terminado este fin de semana. El campeón ha vuelto, de Meringer. Hablamos el otro día en Cowboys de medianoche del libro, ¿eh? ¿En serio? Ah, pues fíjate, no se escuché. Es mucho peor lo de Joe Louis, te voy a decir cómo fue. No, él tenía un buen pasar. Era relaciones públicas de un casino en Las Vegas. Sí, pero eso antes. No. Hasta 1970, en que sufrió un colapso en plena calle y fue ingresado en un hospital psiquiátrico en Denver. Y ahí le abandona todo el mundo. A que es mucho peor todavía. Pobre de ella. Todo el mundo. Eso que pone que estaba en un casino era el portero. Pero no, era el director. Aquí ponen que era Relaciones Públicas de un famoso casino. Y fue más Schmeling porque se queda solo y abandonado en el psiquiátrico. Luego sale. Os traeré un par de biografías que tengo yo en casa sobre Schmeling, que era un caballero. Hombre, claro. Un gentleman. ¿Cómo se llama? Audrey Ondra, su esposa, la rubita esta, que era actriz. ¿Te has leído El campeón ha vuelto? Léetelo. A ti te va a encantar. Pero es una historia sobre el periodismo, sobre un periodista que dice: el periodismo no es lo mío porque es todo rapidez, inmediatez y nadie profundiza. Y de pronto le llega a su mesa la historia de un boxeador que lo pudo ser todo en los pesos pesados, pero que la mala suerte hace que ahora mismo esté vagando, empujando un carrito, como la imagen esta del vagabundo perdido. No os voy a desvelar cómo termina esa historia, porque es todavía más espectacular, pero buenísimo. El campeón ha vuelto, de Meringer, que es un escritor bastante famosillo. ¿Qué ha salido ahora el libro? Sí, hace nada. Bueno, ha salido ahora en español. Claro, en España. En inglés salió hace mucho tiempo, pero como en español han salido dos novelas
de este tipo, dos libros bastante buenos, lo han editado ahora en español, muy bueno, El campeón ha vuelto. Oye, hablando del campeón ha vuelto, ¿no vas a hablar nada de la selección española, Juan Pablo? ¿Y del Lega? Y el Lega, ¿eh? Y el Lega. Está en primera, el Lega. El titular del Marca ayer, el Leicester español, ¿no? Era el Leicester Leganés. Español. Otro día el alcalde de Leganés. El 9 del Leicester ya ha fichado, ¿no? Fuera. Estaba. Ha ido al Arsenal. Y va a fichar Marez. Es que se van a ir los dos al Arsenal. Pero no estaba confirmado. No está confirmado. Va a pagar el Arsenal las dos cláusulas, la de Marez y la de Vardy. Y decir que Ibrahimovic es muy posible que termine con Mou, ¿eh? De hecho, Ibrahimovic está loco por la música. O sea, está... Llévame, que ya verás... ¿Quién ha fichado ya a Mourinho? Mou, pues no lo sé. Ya ha hecho un fichaje. Movimiento. Estoy negociando con Bailly, el central, que rapidísimo. Con Bailly, el central del Villarreal. Es una pastizara. Que el Villarreal con 40 millones te hace tres plantillas. No, el Villarreal con 40 millones te coge cuatro jugadores de 10 o cinco jugadores de 8 millones. Lo que ellos están diciendo, pero vete tú a saber si es verdad, es que el Chelsea quiere fichar a Morata también. Sí. Es verdad. Bueno, pues es verdad, a la cola queda pesicola, como decían. Es verdad que Conte... en mi época. Que Conte, pero antes que el Atlético de Madrid, ya se dirigió a Morata. Eso es verdad. Oye, ¿cuánto valdría ahora Godín? ¿Le visteis ayer? Yo no sé si le nombraron el jugador del partido. Hizo todo bien. Pues no. Metió un golazo Godín. Del Villarreal, vale 40 millones de euros. Godín puede costar 80. 120. No, hombre, no. Ahora que habla Petón de Conte y Morata... Si pagan... ¿Qué partido? ¿Viste? No viste a Godín ayer. Es impresionante. Yo creo que pagar 50 millones. Hablando de Morata, Conte es el que... O sea, Conte se va de la Juventus a punto de empezar la Liga porque acepta la oferta de la selección italiana, pero Conte es el que pide a Morata para la Juventus, pero luego se va de la Juventus porque es el Yo el partido que vi ayer fue el Lleida Real Madrid-Castilla. El Castilla bueno, creo que no va a subir. Fue el gol de Castillo. Creo que no va a subir. Bueno, pues es un gol... que al tocar en un defensa del Madrid queda la pelota muy alta pero muerta y claro, al lado de un tipo que te puede hacer una acrobacia y así, se marca una chilena, es verdad que dentro del área, que fulmina al portero del Real Madrid. Pero de ese partido lo que me interesó... Ese chaval es maravilloso. Ese chaval tiene un... digo como persona, como futbolista, es muy bueno. Lo que pasa es que siempre ha sido tímido y eso le ha frenado. Jugó en Osasuna, jugó en el Huesca. Ese chico, yo nunca lo he comentado, pero hoy lo voy a hacer, estamos entre amigos... Tiene un hermano con parálisis cerebral. Y dedicó muchísima parte de su vida, incluso no viajaba, no se iba lejos de Pamplona para cuidarle, para estar con él. Pues entonces me alegro por el gol que metió ayer porque fue un golazo. Pero yo me fijé más en el delantero del otro equipo, en el del Castilla. ¿En Mariano? No, en Borja Mayoral. Porque me parece que un delantero que es capaz de tener ese sacrificio para bajar a robar balones, conducirlo hasta el área, luego tiene gol... Lo tiene de todo, ¿eh? Lo digo porque... ¿Ese juego con el Madrid? Sí, Borja Mayoral. Y Mariano es muy bueno. A mí me gusta Mariano. Yo creo que es jugador para Leganés, Mariano es muy bueno. ¿Qué parece? ¿Jugador para Leganés? Bueno, pues lo que no va es a dar el salto a la primera plantilla del Madrid. O sea, que un añito o dos en Lega... El alcalde confirmó el otro día que de 8.000 a 12.000 espectadores Butarque, 4.000 espectadores... Oye, pero no lo cubren por el lateral. Nos pide un oyente, me dice Laura Pons, que ya que hemos recordado a Mohamed Ali fallecido, que recordáramos a Luis Salom, bueno, el piloto. Bueno, sí, claro. ¿Sabéis lo que hacía Luis Salom antes de empezar cada carrera? Rezar, tenía... Rezaba un Padre Nuestro y le preguntaban, anda, ¿tú rezas para ganar? Y dice, no... Dice, yo no rezo para pedir, yo rezo para agradecer. Para dar gracias. Para dar gracias a Dios. Y lo que le doy las gracias es, te doy gracias porque salgamos todos bien, que no haya ningún herido, que no haya tal. Puso por contrato que tenía que viajar con él, la madre, siempre. Sí, e iba a todas partes, María. Mi madre tiene que venir conmigo siempre y tal, y dice, no pusimos problemas. Se llama la madre, y cuando tú entrabas, yo tengo algún amigo, alguna amiga, que es psicóloga de algunos de estos pilotos. Y en el caso de Jaime Salom era especialmente emotivo porque era un tío que desprendía felicidad con su madre, María Orrach, es verdad, iba a todas partes y tú subías a su roulotte y ahí tenía su virgencita siempre, a la que rezaba antes y después de las carreras y tú le veías agradecer. Él se persignaba, pero además no es el señal de la cruz del futbolista, que sale al campo y supersticiosamente se hace tres, no. Bien marcados los tiempos, diciendo... Yo voy a estar ahora corriendo para ti, tú protégeme. Y un día decidió que había que volar arriba, correr en otros circuitos. Pero si ves la escena, te das cuenta de cómo en una décima de segundo
eres y no eres. Sí, es verdad. Es impresionante porque él hace un recto, no sabemos por qué. No, no, sí, ya se sabe. Ya sabes, la investigación. Rueda. No, es un bache del circuito. Bache del circuito. Por culpa de un bache en el circuito, frena, pierde control frena de la moto. Frena un poquito después de lo, sí, de lo que tenía que haber frenado y el bache de la curva. La desgracia 12. Es que luego él es arrastrado en la misma dirección de la moto choca y vuelve contra él. El otro día escuché en, no sé si fue en Antena 3 Televisión el sábado, que de 100 caídas que tenga que hubiera tenido Salom, a lo mejor en 99 él hubiera ido a otra parte. Claro, el otro día, porque la diferencia es que cuando los pilotos, habitualmente en las motos, los pilotos se caen muy pocas veces en recta. Se caen en, cuando se caen a la entrada de una curva, se caen porque se les va de delante la moto, y es entonces cuando sale en la misma dirección, y eso es lo que le pasó a él, porque normalmente cuando tú estás en una curva el piloto sale por un lado y la moto en otro, sí, con trayectorias diferentes. Claro. Cuidado que ha habido información este fin de semana, la chica que ha ganado Garbiñe también, amigo, niña guapa, espectacular, además es un encanto, es un encanto de chica. No, ten cuidado con lo que dices, Lobo, porque a Pablo Lobo Carrasco, que se le ocurre decir, son muy bonitas las piernas de esa chica, le han caído. Pues chico, pues yo tengo que decir que por primera vez en 5 o 6 años que he coincidido con Lobo Carrasco, estoy totalmente de acuerdo con él. Tiene unas piernas preciosas. De todas formas, yo... Oye, no, guapa, pero ¿cuántas guapa veces no se ha dicho? El mismo Lobo Carrasco le he oído yo. Claro, si yo tuviera el... Ah, ¿le ha caído al Lobo Carrasco por decir eso? Pero le han pegado. Bueno, entonces... Espera un momentín, que te voy a decir otra cosa que dice el Lobo Carrasco, que yo le he visto. Sí. Se lo he oído al Lobo Carrasco. Y jamás he oído a nadie. Yo he oído al Lobo Carrasco decir, hablando de cosas que a mí no me parecen demasiado bien un futbolista, que es el exhibicionismo también. Sí. Y yo he oído al Lobo, joder, si yo tuviera los pectorales y los abdominales de Cristiano Ronaldo, seguramente haría lo mismo, porque mira que está bien hecho. Nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada de que Susana Griso dijera el otro día qué culito tiene Pedro Sánchez. Exactamente. Nadie. Nadie. Entonces ahora vamos a ver si nos estamos pasando ya. No, estamos volviendo a una cosa. No, no, no. Que nos estamos ya. Ya te lo digo yo. Idiota perdido. Ya te lo digo. Que ya no se puede decir nada. Una chica muy guapa. Pero preciosa, un encanto. Ha sido una buena percha para que. Claro, claro. Yo la vi un día en la COPE. Muy alta, muy esbelta. Preciosa, simpaticísima. De todas formas, a mí sí que me gustaría comentar de Garbiñe. Mientras se irá con respeto. Es una gran jugadora que ha tenido. Ahora nos explica a mejor Juan Pablo, que es el especialista, pero que ha tenido, yo estuve viéndola en Madrid este año y perder contra una rumana que era la 26 del mundo. Es que ese día estaba yo allí. ¿Y cómo tenía las piernas la rumana? No, lo que tenía era la cabeza preciosa también. Y a Garbiñe, porque de cuando en cuando se va de los partidos. Y cuando no ves solo que está buscando a su entrenador. Y no solo ese día, porque cuando acaba Roland Garros, porque a mí me gusta mucho el tenis, yo cuando acaba Roland Garros, ella espera hacer un buen papel también en el Abierto de Estados Unidos, que son 2 meses más tarde, y la eliminan de forma prematura el año pasado. Y ella tiene un tránsito que tiene su punto álgido el 16 de marzo, que son unas imágenes que pueden ver en todos sitios y que todavía se pueden ver en internet, que es ella llorando cuando va perdiendo un set a 0 y 3-0 o 3-1 el siguiente, y diciéndole a su entrenador que no quiere jugar al tenis, que no quiere, y es víctima de la ansiedad que le genera el haber estado en una final de Wimbledon y haberla perdido, y ella tenía la sensación de que ya tenía que ganarlo absolutamente todo, cuando la carrera de un tenista es paso a paso y hay momentos mejores y peores, que se lo digan a Rafa Nadal. Este fin de semana ha sabido sobreponerse sacando a raquetazos de la pista a Serena Williams, que desde luego tiene un mérito espectacular. Bueno, jamás, no eso. Una Oye, cosa tremenda. ¿Os dais cuenta, Dani, de que dentro de una semana, exactamente en 7 días, vamos a estar en este programa comentando el partido de España? Bueno, sí, y como, como te dije el otro día, se va confirmando seguro el 11 que dijimos el otro día. Y, aquí, y estamos, ahí, es? Y estamos aquí, ahí, que como si no pasara nada. Pues si no pasa nada extraño, si no pasa nada extraño, De Gea en la portería, Juanfran, Piqué, Ramos, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, C. Silva, Nolito, Morata. Tú fíjate qué equipazo, macho. Bueno, sí, porque todo se ha quedado equipo frío, ¿eh? Hombre, es un buen Repito, equipo. Repito, centro del campo, Busquets, Iniesta, Cesc, y Garci, Nolito, y García está poniendo cara de póker. Que a mí me gustaría que tuviera el del Madrid, el Lucas Vázquez. No pasa nada raro. Hay entrenamiento. Me gustaría que tuviera Coque. Sí, eso sí. Porque no veo a Cesc. Saúl. No lo he visto en toda la temporada. No, sí, Saúl. Me gustaría, pero no está citado. No, Saúl no. Creo que ha roto a llorar hoy en un acto.
Esto no lo tengo confirmado. Pues estaba, estaba Osvaldo, ¿no? Sí. Allí Menéndez me ha llamado para ir. Sí, a mí también. Me a mí también. No, estar con Juanma, que me claro, obliga. No, échame, tú échame la culpa a mí. ¡Hombre! Y creo que le han preguntado y el chico se le han dado un premio al mejor estaba jugador. Estaba ilusionado de una manera febril. Hombre, que claro. Tiene que, joder, que ha hecho 9 goles jugando como medio, que ha sido el futbolista más en forma del último tercio del campeonato, que yo le hubiera llevado. Incomprensible. Si sigo jugando así, llegará. Que no esté. Que no esté, por el gol de la Champions, de esta Champions lo ha metido. Para mí sí. Y estamos hablando de un futbolista que ese yo creo es el único que puede salir de la Leti, porque yo creo que Guardiola está empeñado en pagar los 80 millones de euros. Saúl volverá a su casa, que es el Madrid. Guardiola, eso está claro. Guardiola, otro día le hice un tercer grado. Un tercer grado, perdón. Al padre, ¿eh? Y además te cité. ¿Qué dices? ¿En la radio, en el programa? Con mi amigo, mi hermano Dita, dice que tenemos que hacernos con Pogba, con Douglas Costa y con Douglas Costa y con tu hijo. Dice, bueno, ya, pero es que ya, Dybala, hemos, no ya, hemos, ya hemos firmado. Claro que me gusta. Pues ya hemos firmado. Digo, bueno, no, yo te llevo a Sala Guadarrama. Ahí estamos. Digo, no, perdóname, que mi amigo José es del Atleti. Te llevo a la chimenea, a la familia Ñíguez, y eso lo arreglamos ahí y tal. Dice, bueno, pues tal. Pero bueno. Se dejó querer. Esa es la noticia. Esto va a Twitter. El padre de Saúl se deja querer. Ya verás, le va a caer más que al lobo que rascó. Bueno, pues no me metas a mí por medio, que entonces me linchan a mí. El Dita este trata de robarle al Atleti. Esa selección. Me parece que es mejorable. Sí, sí. Yo digo que pueden pasar cosas. Y las cosas que pueden pasar, Petón, es que como estamos a una semana, hay entrenamientos en Francia, hay un partido amistoso mañana ante Georgia, y puede pasar muchísimas cosas. Conservadora, selección conservadora. Pero creo que Del Bosque quería iniciar con esa con ese 11. Yo estoy ilusionadísimo. Y creo que bueno, España, como poco va a semifinales, vamos a semifinales. Se nota en la mano. ¿Cuál es la delantera? ¿Los dos? Nolito, ¿no? Morata. Sí, Nolito. No está bien. Nolito Morata. Sí. A mí me parece que falta Coque en una banda, como juega en el Atleti. A ver, no, pero Nolito Morata no. La selección no va a ser Nolito Morata. Es imposible. Ya me han llamado. Nolito Morata. Nolito no juega de segundo punta. La selección será. Van a jugar Juanfran, por lo, sí. Los jugadores que habéis dicho. Eso no tiene duda, la Ramos, fecha. Piqué, Jordi Alba, Busquets solo, delante 4, sí. Que van a ser Nolito a la izquierda, claro. ahí está. Silva por dentro. 4-1-4-1. Silva por dentro con Iniesta, seguramente, sí. Ah, bueno, y Cés echado más a un costado. Por eso mismo veo todavía peor que Cés. O sea, que quiero decir. Claro, que eches a Iniesta a un costado, a mejor, y pierdas toda la inteligencia, claro, de Iniesta. Tú cambias a lo mejor un jugador. Está Coque, que está acostumbrado a jugar por el costado, sí. En el Atleti de Madrid, pero que es capaz de añadir fuerza en el centro del campo y juntar. Falta en la derecha a Vitolo. Vitolo. La línea de 4. ¿Cómo no está Vitolo ahí? La línea de 4. Y luego, ¿cómo te dicen? ¿Y a quién quitas? No tengo ni idea. Esa no es mi misión. Misión es decir que Vitolo ha llegado al final de temporada echando la puerta abajo. Pero hay que decir quién quitas, porque la labor del seleccionador ya es bastante complicada. Que 40 jugadores. Y a Fábregas. Sí, yo pondría Vitolo en la línea de 4. Ya es tarde para. No, sí, le puedes quitar. Esas cosas. Hemos hablado muy poco de Leganés. Me puedo quitar a todos. Hay que hablar del Leganés. Hemos hablado muy poco de Movistar. Esta noche hablaremos en el. Que además de fútbol, que tiene Juan Pablo. Bueno, hay que preguntar a nuestra audiencia si se quiere ir a Nueva York con Movistar. Enciende esta noche tu teléfono. A Nueva York, sí, señor. Movistar te lleva a Nueva York. Bueno, no toca tanto ir a Garci. Enciende a las 10 de la noche tu televisor. Pon Movistar. Escucha que te interesa. Escucha. Otra vez más. Enciende este lunes a las 10 tu televisor, pon Movistar Televisión, el canal cero, y disponte a correr la primera maratón en Twitter. A esa hora empieza Marathon Man, un programa que tiene como protagonista Raúl Gómez, un runner que se ha propuesto participar en algunas de las pruebas más singulares y duras del mundo. Le vi la semana pasada en Kenia, programón. ¿Cómo puedes hacer para ayudar a Raúl Gómez y formar parte de esto y largarte a Nueva York con Movistar? Hay que hacer tantos tweets como metros tiene la mítica prueba de resistencia, 42.195, con el hashtag Reto Marathon Man. Lo voy a repetir, Reto Marathon Man. Y no te olvides de mencionar el perfil @cero, el del canal de televisión. Sí. Se sortea un viaje a Nueva York y un afortunado se va a largar para allí. Bueno, dos, porque es un viaje para dos. Y encima Raúl se tiene que llamar. ¿Cómo ¡qué regreso al Bernabéu! ¡Qué ovación! ¿Qué? ¿Cómo no te voy a querer Movistar? Madre ¿cómo mía. No te voy a querer Raúl? Qué bonitas declaraciones las de Raúl diciendo que el Atlético de Madrid tiene que hacerse con una Champions. Muy bonitas, sí, sí. Y somos elegantes también. Bueno, exactamente. Te lo he dicho, Juanma, si ha dicho uno o dos de los 5 hijos de Raúl, si son uno o dos los del Atleti.
Efectivamente, lo confirmo yo. Es como el canal donde todos se ve lo de Marathon Man. Cero. Son todos. No, 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 no. Yo cito la fuente. El Gordo Matallanas, que sabe mucho. ¡Va, el Matallanas! ¡Nada, hombre! ¿Un tipo de Raúl? Un tipo, sí, claro. Un tipo que de Raúl. Sospechoso, yo no tengo de ser Atlético, me han dicho, ¿eh? No pasa nada. La familia de Raúl es del Atleti. No pasa nada que un hijo del Raúl sea del Atleti. Aleatoriamente pudo jugar en el Madrid, pero él era Atlético hasta los 15 años. Celebrando dobletes en Tenerife, están las fotos. No le empeora que dos de sus hijos, sean del Atlético. ¿No le empeora? Somos así de grande. ¿Le mejora o no? Bueno, no, grande José Luis García, que ha propuesto el premio Concordia, príncipe, princesa de Asturias, premio de la Concordia a las dos aficiones del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid. Y del Madrid, sí señor. Bueno, José Luis es universal, es de todos. No, es patrimonio de Fútbol Radio. Y de mi Sporting también, ¿eh? Ahí está. Y de mi fútbol, ¿sabes lo que me gusta? Y puestos a escarbar en el pasado, también tiene una foto con un carnet de Madrid. Y puestos a escarbar, Dani, ¿cómo vas a solucionar tú lo del dormir? Para ti me da una idea. Lo del dormir, porque yo estoy estresado. Copa América me interesa, pero con lo de la... Fíjate esta noche, a cuatro no tengo Argentina. ¿Sabes el peor sitio del cuerpo donde sufrir el estrés? Las articulaciones. En las articulaciones. El estrés articular. Ay, señor. El estrés articular es letal. Los partidos Artifín de la Eurocopa, porque son todos los partidos de la Eurocopa Artifín, es una Eurocopa de fútbol, nada menos, hay que disfrutarlos. Oye, con el cartílago en perfecto estado de revista. Es que lo has dicho de broma, Petón, pero a una compañera con dolor de la cadera y demás, dormía mal por la posición que se tenía, Artifín y Picolín. Y Dormax. Y Dormax también, Artifín, pero bueno, funciona. Artifín funciona, dos por la mañana, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, menudo... Garbiña, pero esas piernas que tienes de Artifín. Seguro, pues claro, también, claro que sí. Pero sí, pero en farmacia es herbolario, Garbiñe. Garbiñe, tú le dices a Garbiñe Muguruza, ¿qué piernas tan bonitas tienes? Y dirá, pues tienes razón. Ojo, claro, depende el tono y cómo no, se ve. No, por sobre todo que eso no sirva para oscurecer, que es una tenista extraordinaria que con dos años ha ganado Roland Garros. El otro día, en Qatar, me parece que fue a su entrenador le decía, le manda a bajar porque tenía un partido, ¿no? Sí. Y le dice, empieza a hablar con el entrenador y dice, dime algo que no sepa, le dice al entrenador. Y dice, el entrenador le dice, en mitad del partido, le dice, ya, claro, porque tú lo sabes todo. Dice, por supuesto. Eso Garbiñe. Garbiñe, o sea, que además tiene lo que hay que tener, Tiene lo que hay que tener, Sí, sí, sí. Anda que a Mourinho le iba a decir eso, Garbiñe. Anda que se le baja el Mourinho. Aquí, entre nosotros, el Djokovic iba camino de ser uno de los dos o tres más grandes de la historia. ¿Sabes lo que pasa? Que con Federer y con Nadal, yendo un poco para abajo, se va a poner en 16, 17 títulos o más en poco tiempo. Bueno, por cierto, noticia de última hora que me cuenta Vinuesa. Vinuesa, que estaba preocupado, pero tiene mejor cara. Cerezo, Enrique Cerezo, que no se preocupen los atléticos. En ese el acto Cholo, Saúl, cuatro años más. De todas formas, que en ese acto de Saúl. Que falta por confirmarlo, no es Cerezo, sino el Cholo Simeone. Y Petón. Que hasta que no lo confirme Petón, el Cholo puede decir lo que quiera. Yo, por Vinuesa muero. Sí, y mato. Pero que lo ha dicho no me importa que lo haya dicho Cerezo. Cerezo lo ha si dicho. Vinuesa lo traslada, es verdad. Es verdad, Juanma. Entonces, ¿a santo de qué? No, por favor. Galería del coleccionista.